bacio alla piantina. Amore. Ti piacciono? Sì. Sono belli? Amore. Amigos, aquí iniciando el chef a cocinar. Va a preparar el almuerzo y pues aquí está el ayudante, dice, que es el chef también. Y acá está Ricardo. Es la primera vez que va a cocinar en la cocina nueva. Él está feliz, me dijo que él va a preparar y que no meta mano. Solo voy a preparar el arroz nada más. Alio. ¿Cuál es la chipola? No hay chipola aquí, para eso. La mano. Oh, oh, oh no. Ai. Ci vuole un po' di sale. Eccolo. Ok. Mettere. Mettere tutto. Basta. Oh, mamma mia, guarda il cioccolato. Ok. Un poco di pepe, di tutti i sapori. Un po' di sale. Non lo so. Ah, sale. No, è zucchero, mi metto un po' di sale. Sì, sì, si può mangiare così. Come si fa? Così si fa? Che cosa? È ciccio. Dopo lo mettiamo sopra il ciccio così. Tado. Ahí está, metiendo ya la salsa, amigos, que ha preparado Ricardo. ¿Qué un buen perfumismo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Perfuma? Sí. No, no, no. ¡Ey! La chichona. Basta, dai, lo prendo. La cipolla. Adesso sono un chef. Piange. Sai cosa si dice in Perù? Che quando piangi, quando si limpia la cebolla, no, o sea, quando si corta la cebolla, si llora, è perché è celoso. ¿De qué? Celoso. Sí. Sí. Que eres celofa. Celoso de mi foto. Oye, este tremendo. Bien chica, habla tonterías. Habla. Aprendí a hablar español, pero tonterías. Yo no hablo así, amigos. No. No, él solito habla. Yo no te enseño eso, Yo te enseño palabras de amor. ¿No? Sí o no. ¿Qué te enseño a hablar palabras feas? Usted es tremendo, tremendo. El arroz está listo, ¿ven? Vabbè, già è passato mezz'oretta e lo possiamo anche già mettere. Riccardo ha apprendito a fare su cebollita perché le gusta comer con arroz. Le encanta la cebolla con su... Bueno, quando tengo rocoto, come col rocoto. E ora va a hacer su... Me dijo, voy a hacerme mi ensalada perché io quiero comer con mi limoncito, con su arroz y, bueno, y sus costillitas de chancho. Hoy que es San Valentín, amigos, y bueno, que está en casa, me dijo que va a cocinar él y porque le gusta también. O sea, no es experto cocinando porque Ricardo no es que tiene experiencia, pero quiere aprender, quiere hacer, ¿no, amores? De vez en cuando quiere cocinar, no siempre, dice que no me acostumbre, porque no siempre quiere cocinar, de vez en cuando. Mai hai cucinato, amore, in vita tua? No.
Soy una volta, dice. Però è bello, dai, no? Un po', ma non è che devi fare. Ti passi il tempo, cucini, impari. È importante imparare a cucinare, è molto importante. Perché tu non sai, tua moglie magari si ammala o non c'è una settimana, sto a letto, almeno tu cucini, mangi buono. Vai al ristorante. Ah, vai al ristorante. Tremendo. Spendi i soldi in ristorante, no? È meglio a casa, risparmi. Y además con este tiempo bruto no se puede ni andar al restaurante. Aquí lo estamos dejando reposar, amigos. Hoy vamos a almorzar tarde porque vamos a dejarlo todavía otra media hora más y ya lo vamos a poner en el horno. Y como pueden ver acá ya mi arrocito ya está listo, bien graneadito. Me encanta el arroz basmati porque aquí compro más arroz basmati porque el arroz de... arroz dominicano, arroz cubano también es rico, pero tengo que ir hasta el centro de la ciudad y buscar, amigos. Y como eso lo encuentro en el supermercado, se me hace más fácil, ¿no? Comprar y preparar. Nada, amigos, ahora sí, le dejo a Ricardino hacer su cebollita. Está llorando. Y pues nada, amigos. Tulipanes. Me dice que lo puedo poner, lo puedo plantar porque tiene sus semillitas, así que ya mañana sí lo voy a estar sacando para ponerlo en el vaso. Y acá también está el regalo de Nico. Esta es la rosa de Nico. Miren, amigos, las costillas como quedaron, riquísimo, doradito. Ricardo es el chef, amigos, ya está aprendiendo. Tiene que cocinar más seguido, amigo, para que no se olvide. Aquí están ya las papitas, ya está listo. Amigos, vamos a almorzar finalmente. È venuto via così perché cotte, no? Adesso lo rimettiamo dentro, se no si affetta. Mettelo dentro così si affetta. De Ricardo, amigos. Bueno, buon appetito! Buon San Valentino! San Valentino, tutti! Amici, adesso vi saluto. Oggi per San Valentino ho preparato la cena, ho cucinato. Se è stata la prima volta che ho cucinato, almeno ho provato la nostra nuova cucina. Piano imparerò a parlare anche spagnolo, mi impegnerò. Buon San Valentino a tutti voi. Ciao a tutti. Amigos, aquí ya cerrando aquí las ventanas. Estoy súper cansada, ahora sí nos vamos a descansar. Yo les mando un fuerte abrazo, un besote. Hoy mi esposito hizo mucho, Dios mío, está cansado. Y como vieron, amigos, quiere aprender también a hablar español. Esta vez le voy a enseñar a él y a Nicoló
porque ya, bueno, ya les comentaré luego lo que hablé con la logopedista. Amigos, así que yo les mando un fuerte abrazo, un besote, cuídense y pues espero que todos ustedes hayan pasado un lindo San Valentín. Así que nos vemos en un próximo vlog. ¡Chao, chao!